Vamos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy, exactamente en el capítulo 27 del libro de Génesis, nuestro estudio del día de hoy. Recuerde que estamos estudiando versículo a versículo, capítulo a capítulo, el libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Hermano Leví, por favor, ayúdanos con la lectura de la palabra. Amén, hermano Henry, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Hedme aquí. Y él dijo: He aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ello vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacob, su hijo. Padre, te damos gracias por esta palabra en este día. Utiliza a tu siervo, porque estamos comenzando en esta semana y hay muchos necesitados. Y tú has abierto esto matutino a través de este canal, llegando a 5 continentes con el propósito de bendecir. Bendícenos pues a través de tu siervo y tu palabra. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Yo quiero pedir a todos los padres y madres que me están escuchando que presten mucha atención al capítulo 27 del libro de Génesis. Esto que estamos estudiando hoy es el mejor manual de sociología para que una familia camine bien en la bendición de Dios. Qué triste, amados hermanos, cuando el padre o la madre se parcializa por uno de los hijos. Qué triste cuando la madre se parcializa por las mujeres o el padre se parcializa por los varones. Nosotros tenemos que tratarlos a todos por igual, como los dedos de la mano. Es una maldición parcializarse, porque usted está enfermando el corazón de los demás hijos. Trátelos a todos con respeto. Mire, cuando se pierde el respeto entre el marido y la mujer, que el marido le falta el respeto a su mujer y la trata con palabras indebidas, hermano, todo se desmorona. O lo contrario, cuando la mujer deja de respetar a su marido, todo se viene abajo.
Aquí está el caso, amados hermanos, de una pareja a donde la mujer manda a su hijo preferido, a su hijo querido, para que engañe a su padre, porque ya estaba quedando ciego, ya no veía, ya solamente tenía que palpar, ya él no podía distinguir entre los colores, solamente oía. Usted sabe que el viejo oye deficientemente, el viejo no oye bien. Aquí está una madre parcializada hacia uno de sus hijos. Preste atención a esto, no vaya a ser cosa que en su hogar, en su familia, esté sucediendo algo parecido. Si es así, yo le ruego con el corazón en la mano que desista, comience de nuevo, mire a sus hijos como los dedos de la mano. Usted no puede preferir al dedo chiquito, del dedo gordo, del dedo mediano, del dedo índice, del dedo anular. No, a mí me gustan más los de la derecha porque tienen más fuerza. No, señor, usted tiene que tratar a sus hijos por igual, porque a Dios le gusta que hagamos justicia y que hablemos verdad. No desgracie a su familia parcializándose por una hija o por un hijo. Vamos a quererlos a todos con amor, con respeto, con equidad. Mira lo que dice el versículo 1. Aconteció, estoy leyendo Génesis 27, versículo 1. Amén. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte, ya yo estoy viejo. Hermano, hay gente que ve la vejez como una enfermedad. Y la vejez es una etapa de la vida, así como hay la adolescencia, la juventud, así como hay la infancia. La vejez es una etapa de la vida. La vejez no es una enfermedad, tampoco es una enfermedad la juventud ni la senectud. Son etapas de la vida, como estaciones por donde va el tren de la eternidad. Tenemos que dejar el vagón de la infancia y coger el vagón de la adolescencia. Dejamos el vagón de la adolescencia y cogemos el de la juventud. Dejamos el vagón de la juventud y agarramos el vagón de adulto. Dejamos el vagón de adulto y entramos al vagón de la vejez. Es el vagón más honorable de la vida. La gente rica no son los jóvenes, son los viejos que han trabajado toda la vida, que han acumulado experiencia, ciencia, dinero, fortuna. Los más ricos no son los muchachitos infantes, ni son los adolescentes, ni son los jóvenes, ni aún son, mis amados hermanos, los que llegan a la edad de adulto. Los más ricos del mundo son los viejitos que ya están pensando a quién entregarles la herencia. No es una enfermedad la vejez, es una honra llegar a viejo. Llegar a viejo significa tener mucha experiencia. El viejo es un cajón grande, un baúl de conocimiento, un baúl de ciencia. Cuando Isaac llegó a viejo que ya no podía ver, él llamó a su hijo preferido. Él llamó al primogénito y él le dijo: hijo, como tú eres un tronco de cazador y a mí me gusta mucho lo que tú cazas, porque tú me haces esos tremendos guisos, tú me haces.
Yo quiero, hijo, que usted se vaya a casar y que me traiga guiso, porque le voy a echar, mire, todas las bendiciones que tengo guardadas, se las voy a echar a usted. Yo quiero que usted sea como yo y le voy a echar todas las bendiciones que se me ocurran, yo se las voy a derramar a usted sobre su cabeza para que usted sea mayor. Cuando sea un viejo, usted sea como yo, con todas las bendiciones del mundo. Hermano, ¿cómo vas a hacer eso? Tú tienes que bendecir a todos tus hijos, a todos tus hijos, no a uno solo. Ah, porque te trae casa, porque te gusta la casa que él te prepara, te gustan los guisos, entonces le vas a dar todas las bendiciones a él, toda la herencia. No puede ser así, hermano. Estamos creando un conflicto dentro de nuestra propia familia. Estamos buscando que los muchachos después se odien y que el uno quiera matar al otro por no haber distribuido la bendición equitativamente sobre todos tus hijos. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco y sal al campo y tráeme casa y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Ah, pero amados hermanos, oiga esto. Mi abuela decía que los montes tienen ojos y las paredes oídos. Las paredes oídos. Todo lo que este abuelo estaba hablando con su hijo Esaú, lo estaba oyendo Doña Rebeca. Doña Rebeca estaba oyendo lo que el viejo ciego le estaba diciendo a su hijo. Oiga bien, y el preferido de Doña Rebeca no era Esaú el mayor, sino el menorcito, el Toñeco. Hay familias, amados hermanos, que se dedican tanto al menor que se olvidan del mayor y del segundo y del tercero y del cuarto, y llega el momento en que las demás hijas o los demás hijos se ponen celosos porque dice: ahora papá y mamá todo para el Toñeco, todo para el menor, y a nosotros nos tiene pintados en la pared. Estaba oyendo Doña Rebeca, oyó la conversación del viejo Isaac. Versículo 5 dice: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca, ¿qué pasó con Rebeca, hermano Levi? Habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Yo oí lo que tu papá le estaba diciendo a tu hijo. Las mujeres tienen un oído, hermano, como los murciélagos, tienen un oído de radar. Las mujeres oyen, pero mire, a la distancia. Las mujeres son como los ciegos. Oyen más que nosotros los hombres. Nosotros los hombres tenemos la mente, si es espiritual, tiene la mente en el cielo, tiene la mente en las cosas de arriba, vive en otro mundo. Si es un trabajador que busca el pan, tiene la cabeza metida ya en el negocio, en la empresa, en la producción, cómo traer más, cómo producir más en favor de su familia. El hombre tiene la mente lejos de la casa. Ah, pero la mujer tiene esa oreja, mire, como una coneja. Esa oye todo lo que se dice alrededor de ella. La mujer oyó lo que el padre le estaba diciendo al hijo. Ella oyó y llamó a su hijito preferido, al bordón, al Toñeco, al zurrapa, llamó al menor y le dijo: hijo, así, así y así le habló tu padre a tu hermano mayor.
tú no eres ningún tonto, no te vas a dejar quitar la bendición. Aquí estoy yo para defenderte, aquí estoy yo para ayudarte, aquí estoy yo. Mire, yo pongo mi cabeza por la tuya, pero la bendición tiene que ser para ti porque yo te quiero mucho. Yo no quiero que aquel tenga una bendición grande y que tú andes sin bendición. Vas a hacer lo que yo te digo. El muchachito, hermano, estaba oyendo lo que decía la madre. ¿Qué pasó con esa madre, hermano Leví? Voy a continuar en el versículo 8. Dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Y ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Acá tenemos una escritura, ya Dios nos viene hablando a nosotros cómo debemos comportarnos, que no debe haber parcialidad. Dios bendiga de verdad esta enseñanza, como dijo, ojalá usted obedezca y esté pendiente allí en el cielote y los que estamos aquí en el cielito también, para que nos pueda ir bien. Una de las cosas que observo en este versículo 8 es que los padres debemos pensar muy bien. ¿Qué debemos pensar muy bien? ¿Qué orden le estamos dando a nuestros hijos? Si es una orden de verdad que tiene que ver en prosperidad suya, en el sentido social en que él se mueve, es bueno que los hijos obedezcan. Pero si, por ejemplo, aquellos hijos que están obedeciendo muchas veces obligado al padre, cuando el padre o la madre lo manda a hacer cosas que no son, eso está malo. Las madres y los padres deben concientizarlo. ¿Para qué? Para que mañana entonces no vayan a haber consecuencias en desgracia. Hoy, por estarle dando órdenes negativas, que no debe ser, y poniéndole imposición a que haga lo que no debe hacer, hoy tenemos hijos en las cárceles, hoy tenemos matrimonios destruidos, hoy tenemos jovencitas abortando, hoy tenemos, sí, como asesinas a una edad corta, hoy las tenemos haciendo cosas que no deben hacer. Entonces esta enseñanza nos está enseñando a nosotros que nosotros debemos saber como padres qué le vamos a ordenar a nuestros hijos. Y desde un punto de vista nosotros tenemos que ordenarle todas las cosas positivas. Más adelante nosotros vamos a ver en los que van a seguir abordando este tema, cómo trajo unas grandes y graves consecuencias. Pero sin embargo, a mí me llama tanto la atención que yo quisiera tomarme un pequeño tiempo para llevar esto en un sentido figurado. Cuando digo en sentido figurado, yo quiero hablar analógicamente. Acá esta mujer puede representar una iglesia. Y esto quiero que lo tomemos en cuenta, una iglesia. ¿Y cómo se compone una iglesia? Se compone primero del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, la procedencia divina, pero también se compone del pastor, la pastora, los obreros y las ovejas. Y aquí nosotros podemos ver que la iglesia como madre tiene que empezar a ejercer y planificar planes donde va a empezar a ordenar. Nosotros tenemos que los pastores ordenan, oiga bien, ayudado por el Padre y el Espíritu Santo, la extensión del reino. Y cuando hablamos de la extensión del reino, estamos hablando la predicación del Evangelio. Y hoy por hoy nosotros tenemos, óigase bien, pastores haciendo planes de evangelización, haciendo planes, oiga bien, planes positivos, estamos hablando de planes positivos, haciendo planes de ir al necesitado, porque nosotros no tan solo predicamos, sino que también hacemos obras sociales, como la está haciendo esta obra, que muchos lo saben. Ahora, fíjese también, acá podemos encontrar doctrinación. Muchachos que vienen de ese mundo y que Dios en las campañas los agarra, se convierten y empezamos a doctrinarles, fíjese, a darle orden. ¿Qué orden le damos? Que dejen el aguardiente, que dejen la droga, que dejen de andar de ocioso y que busquen la presencia del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las Escrituras. Entonces la iglesia se compone y se ve en un sentido figurado como una madre que está dando órdenes y planificando. Pero hoy, en este mes, valga la redundancia,
Nosotros creemos que uno de los planes más grandes que está dando esta madre, como la iglesia figurada que le estoy hablando, acá en la obra Luz del Mundo, es la planificación por la ofrenda misionera. Y fíjense que vale la pena volver a repetir, mi pastor Puerta, y todos los que nos están oyendo y viendo el texto. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. ¿Qué debe obedecer usted? Usted no debe agarrar en el mes de junio, dejar el último día para agarrar una ofrenda como pastor. Los miembros, oiga bien, acostumbrarse a una ofrenda, porque entonces no hay trabajo. Ya Dios nos habló cómo poder ampliar esa ofrenda misionera. Aquí estamos hablando de un plan, trabajando, vendiendo hallaca, vendiendo empanadas, haciendo todo el trabajo que se necesita para lograr esa ofrenda misionera para la extensión del reino, porque no es para darnos lujo. Esa ofrenda misionera es para que se predique el evangelio. Hoy usted está aportando esa ofrenda misionera y con ella usted no sabe si mañana usted es el elegido para ir a otro país, pero usted sembró, y la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces usted tiene que obedecer a este mandato y a este plan positivo. Versículo 9. Ve ahora al ganado y tráeme de allí que dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. ¿Qué tiene que hacer usted si usted tiene ganado? Ir al corral, busque dos mautes bien buenos, busque dos vacas bien buenas, inviértala en la extensión del reino, porque Dios se lo va a multiplicar y ya lo vamos a ver. Como al padre le gusta, oiga, a Dios le gusta cuando usted invierte su finanza para la predicación del evangelio, porque Dios sabe que usted es agradecido, porque el que le ha dado todo lo que usted tiene es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Tú la llevarás a tu padre. Fíjese cómo dice bien claro, tú la llevarás ¿a quién? A tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. O sea que Dios le va a bendecir a usted, la iglesia le va a bendecir. ¿Por qué? Porque usted está cumpliendo y está obedeciendo esta orden. Les recuerdo que la iglesia se presenta ahora como una madre en un sentido figurado. Y el 11 dice, y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Bueno, hermano, yo voy a utilizar esto figuradamente también. Pareciese ser que cuando se habla de velludo, pudiese ser de que hay intenciones buenas de cumplir. Y el otro lampiño pudiese ser que anda siempre pelado, anda como que no quiere obedecer y servir al Señor. No vamos a agarrar estrategia equivocada. Vamos a dejar eso para última hora. No, dé lo que usted pueda, traiga una ofrenda. No, Señor, no es así. Usted quiere ver la gloria de Dios, usted quiere ver el mes de junio una iglesia en bendición, hágale caso a Dios y a esta iglesia figurada que quiere que usted gane alma a través de su ofrenda misionera. El lampiño no lleva nada, oiga bien, solamente picardía, pero el velludo, el que tiene bastante, oígase bien, tiene que dar de que usted tiene. No se lo vaya a agarrar, que después se le va a convertir en nada. Sírvale a Dios. Invierte en Dios y Dios le va a bendecir. Yeah. Bueno, mis amados hermanos, que Dios nos bendiga. Excelente tema nos toca hoy en la mañana. Recuerde a los que nos acaban de sintonizar que estamos en Génesis capítulo 27. La responsabilidad de nosotros como padres. El primer punto a tratar, de nosotros no hacer diferencia en nuestros hijos, y un hombre luchando por una bendición, un hombre usando la astucia para conseguir la bendición. Recuerde que ellos eran hermanos, ellos tuvieron una disputa. Saúl está recogiendo lo que sembró. ¿Por qué? Porque él entregó y no le importó despreciar la bendición. Este hombre llamado Jacob estaba luchando para conseguir su bendición, pero no era el camino exacto. Entonces, la madre le da el consejo, hijo mío, yo quiero la bendición para ti, porque amaba a Jacob, el padre amaba a Esaú. Entonces, llegan y hacen el plan para buscar la bendición.
Yo cuando estaba pequeño, yo siempre recuerdo eso, y que se ha perdido mucho en la familia. Pedirle la bendición a papá. Papá, la bendición. Y mamá, la bendición. Ningún niño se acostaba antes sin pedir la bendición. Inclusive le pedían la bendición al tío que representaba como si fuera el lugar del padre. Hoy en día no, los muchachos se acuestan a dormir ni van del papá, porque los padres también han perdido lo que se llama su credibilidad como padre honesto, responsable, de buen ejemplo. ¿Cómo va a estar un niño pidiéndole papá, écheme la bendición? Hijo mío, que yo estoy... No, no, el padre de familia no puede estar borracho. El padre de familia tiene que ser un trabajador, un hombre honesto para recibir la bendición. Y entonces estaban luchando por la bendición porque Isaac era un hombre de Dios, un hombre que había trabajado, un hombre honesto. Y entonces comienza la astucia para conseguir la bendición. La mamá llega y le dice, hijo mío, yo quiero que tú hagas esto y hagas lo otro. Mamá, pero mire que voy a agarrar la maldición si mi papá me descubre. No te preocupes, hijo. Ah, pero Jacob desde pequeño no era tan tonto, o de su juventud. Le dijo, mamá, cuando yo me acerque a él, yo voy a echar la bendición porque tú me estás mandando. Pero él me va a tocar y me va a conseguir que yo soy lampiño, Señor. Me va a tocar la cabeza y va a decir, no tiene pelo. Usted sabe que Saúl tiene mucho pelo, Señor, y me van a echar una maldición por eso. Oiga bien lo que dice el 11, y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso, no de bello, de bello, de hermoso, mucho pelo, y yo lampiño. Entonces un lampiño buscando la bendición del Señor. Así que si usted es lampiño, no se preocupe. Si usted no tiene pelo, también hay bendición para usted hoy. Y dice el 12, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Mi papá no ve, pero mi papá llegó a viejo, pero tampoco es tonto. Él me va a tocar por aquí, me va a tocar por aquí, va a ver mis pectorales, va a tocar mi fuerza, que soy fuerte, y me va a conseguir todo. Pero cuando me toque, me va a conseguir que no tengo vigor, es de la luz del mundo, me va a conseguir lampiño. ¿Qué está pasando? Mamá. Entonces dice la Biblia, el versículo 13, y su madre respondió, hijo mío, sobre mí sea tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelo. Qué malo es cuando la madre le da mal ejemplo a los hijos. Dígale al Señor de que me viene a cobrar. Si vienen a cobrarme, dígale que yo no estoy. Sale el pobre niñito. Dijo a mi mamá que ya no está aquí. Entonces le está enseñando cosas malas a sus hijos. Madre de familia, déle ejemplo a su hija. Cómo usted se viste, cómo usted habla. Y después no lo esté regañando. Le está dando un mal ejemplo. Hijo, vamos a engañar a papá. ¿Sabe lo que es una madre de familia engañando al jefe de la casa? Al jefe, el responsable, el que trae la comida a la casa. ¿Cómo es que una madre se va a portar para eso? La madre tiene que ser honesta, respetar al padre. ¿Qué le cuesta a ella sentarse y decirle, mire, Isaac, tenemos un problema? Usted tiene una selección para un lado y yo para otro. Vamos a sentarnos, vamos a conversar, porque los muchachos quieren la bendición. Todos quieren la bendición suya, porque usted es una persona muy importante. Usted es la persona que Dios lo ha bendecido, que Dios lo ha guardado, que Dios lo ha protegido. Y a cara descubierta a hablar. Pero no, buscamos la astucia. Es como si yo llegara aquí y me disfrazara de santo. Oh, aleluya, 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 ajá. Y hermano Puerta, dame la bendición. Ay, hermano Puerta, este hombre habla lengua, este hombre profetiza, este hombre es un santo, recibe la bendición. No, lo estoy engañando. Hermano Puerta, yo no lo puedo engañar a usted. No, señor. No, más nunca. Ni usted tampoco se va a engañar. No, señor. Entonces dice la Biblia, entonces el 14, él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Eso sí me gusta. Que el padre le diga a la esposa qué es lo que le gusta. Hay mujeres que no saben lo que le gusta al marido. Le pregunta a usted hoy a su marido, mi amor, ¿qué? Tenemos 15 años viviendo juntos. ¿Cuál es mi comida preferida? Hermano, usted tiene que, mujer, saber qué es lo que le gusta a su marido. Ah, no me gusta un... No, si te comida, no vamos a hablar, hermano Puerta. Y dice la Biblia, el versículo 15, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en su casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Está suplantando, está ocupando el lugar que no corresponde para ir en busca de una bendición. Y dice, y cubrió su mano, el versículo 16, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello,
con las pieles de los cabritos. Tremendo disfraz está colocando el hombre para engañar a papá. ¿Cuántas personas no engañan a papá? Me voy a dormir y salen por la ventana engañando a papá. Papá, mire las notas, estoy bien, papá, estoy bien, y nunca lo ven estudiando. Papá, necesito plata porque tengo un gran problema, tengo una exposición en la universidad y necesito dinero. Y es mentira, engañando a papá. Eso no lo debe hacer un hijo. El hijo tiene que aprender a tener a su papá con todo respeto. Pídele a su papá, pero sin engaño y sin mentira. Este es una tipología de Dios. A Dios no le podemos ir con engaño, porque el Señor lo escudriña todo. Si Isaac lo tocaba, el Señor, además de tocarnos, nos huele, nos mira, está atento y conoce nuestro corazón. Y dice el versículo 17: y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Tenga, hijo, vaya donde su papá. Ya se puso por aquí, ya se disfrazó. No es Batman, no es Superman, se disfrazó. Si él te va a abrazar por aquí, por la cara, te va a conseguir bastante pelo, mucho pelo. Vas a estar velloso. Pero el tipo era lampiño. Entonces está engañando a su padre. Anda con la comida. Ay, mami, todo huele muy sabroso. Y va camino. Jacob va camino al cuarto de su papá. Su papá con ganas de bendecirlo para echarle la bendición. Y dice el 18, entonces este fue a su padre y le dijo: padre mío, ay, qué tierno, diría Isaac. Ay, el hijo mío, con qué cariño me habla, con qué ternura. Padre mío, e Isaac, que siempre como padre debemos querer a nuestros hijos, le dijo: heme aquí, hijo, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? No lo veo, pero te oigo. Recuerda, el Señor te oye lo que tú estás pidiendo. ¿Pero qué estás pidiendo? ¿Lo estás haciendo honestamente? Dios te bendiga, Dios te guarde, medítalo en el nombre del Señor. Continuamos este tema maravilloso. De verdad, pues, que es un contraste en la vida de esta familia. Pero, como decía nuestro hermano Henry en su disertación, este muchacho Isaac ahora, pues, se convierte en un hombre ya anciano. Y Dios le da un par de hijos. Y resulta que el hijo mayor, que nació primero, era Esaú. Y Esaú, pues, ya vimos en los capítulos pasados que él no apreciaba la bendición, no tenía ese conocimiento, y le vendió a su hermano la primogenitura, porque él pensó: de todas maneras me voy a envejecer y me muero, y ¿para qué quiero yo primogenitura? ¿Para qué quiero yo bendición? Hermanos, y aquí vemos el resultado, pues, de esos negocios que ellos hicieron. Ahora, siempre entró de por medio la madre. La madre tiene mucho que ver en este caso. Lo cierto del caso es que Jacob, ¿verdad?, en un principio dijo: de verdad, mamá, que yo quiero la bendición, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago con...? Porque mi hermano es velludo, mi hermano es rústico, y tú ves que yo soy de aquí de la casa, suavecito, no tengo vello, soy lampiño, y mi papá, aunque no ve, pero él toca. Y gracias a Dios que Dios, hermano, siempre en su grandeza está con disposición de bendecir al que busca la bendición. Al que ama la bendición, Dios le bendice. Yo siempre le he dicho a los hermanos: vamos al matutino a buscar la bendición. Vamos al culto a buscar la bendición. Vamos a la presencia de Dios a buscar la bendición. Y Dios está dispuesto a bendecir. Aquí dice que Jacob dijo a su padre, cuando el padre le dijo: ¿y quién eres, hijo? Y él dijo: yo soy Jacob, Isaac, tu hijo. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He aquí, como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su padre:
¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy, papá, yo soy tu hijo. Hermano, en este contraste tan maravilloso, de todas maneras, Jacob logró la bendición. Él la logró, aunque de una manera no correcta. De todas formas, tenemos acá que la bendición de Dios, y todos estos pasajes están escritos, estas historias tan maravillosas, para que nosotros sepamos actuar con nuestra familia, con nuestra gente. Dios me dio el privilegio de tener una esposa, y tenemos 7 hijos, 4 varones y 3 hembras. Y hasta ahorita ninguno de ellos me ha dicho, tú me quieres más que al otro, que tú quieres más al otro. No, hermano, yo los quiero a todos por igual. Les amo a toditos mis hijos, porque he tenido esa bendición y ese privilegio de tener la escritura y de conocer la palabra de Dios, y he aprendido cómo debo conducirme delante de mis hijos, delante de todos, para que la bendición de Dios siempre esté allí con nosotros. No hagamos parcialidad, porque es verdad, se enreda la cosa en el hogar cuando uno se inclina mucho hacia uno de los hijos más que hacia otro. Vamos a quererlos todos por igual, porque todos nos los dio el Señor. Y la bendición de Dios está para los males que él tenía, fue Dios que le dio, pagó un precio. Aprenda a pagar el precio. Que Dios le bendiga. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Precio, aprenda a pagar el precio. Que Dios le bendiga. Yeah. Gloria a Dios. Gloria.